habilitación de 2 kilómetros de carretera con 2 vados y alcantarilla en Quebrada de Oro, Corregimiento Quebrada de Oro, Distrito de Sonar. Habilitación de 2 kilómetros de camino en material selecto y construcción de 3 vados, corte para la ampliación de calzada, colocación de drenajes tubulares y construcción de cabezales. Para esta obra se realizó la limpieza y conformación del cauce de las quebradas, en el área que afecta a los vados, incluyendo 5 metros de aguas arriba y 5 metros de aguas abajo. Dientes de mampostería para controlar la velocidad de erosión de la quebrada. Cabezal de mampostería de piedra, material selecto que servirá de relleno entre la losa y el concreto reforzado. Losa de hormigón, zambeado en los taludes, en la losa de acceso a los vados. Con esta obra se benefician comunidades como Querque, Quebrada de Oro, La Sabaneta y Chupimbo. Mi nombre es Cecilia Cerrú, soy de Quebrada de Oro, nacida en este lugar. Y bueno, antes la carretera, ¿verdad? No había carretera, era camino y estaba todo enlodado. Ahora es mejor porque hay carretera, ya no hay lodo tanto y también las aguas. Cuando crece la quebrada ya no está muy honda y ya uno también con ese vado está muy bueno y así que se puede seguir más adelante mejor. Bueno, esto está bien en la carretera y antes, ¿verdad?, la quebrada se hundaba, los niños no podían cruzar, hasta los mayores, porque muchas veces, ¿verdad?, los ancianos no podían pasar esa quebrada cuando se ahondaba. Había que dejarla que bajara, no había por dónde cruzar, era camino. Y los niños también eran peligro cuando era el tiempo, era de la llovedera. Pero ahora, gracias a Dios, ¿verdad?, que al PRODE ya todo se puede solucionar y se espera que pueda ser más mejor. Mi nombre es Oscar Vázquez, morador de esta comunidad, Corrimiento Quebrada de Oro. Y le cuento que anteriormente a este camino Se transitaba con mucha dificultad, casi que ni a pie, pero con mucho sacrificio. A caballo no se podía caminar, esto era unos precipicios que dificultaba mucho los niños para la escuela, en educación, en todos los aspectos, dificultaba el desarrollo. Y esto ha venido a contribuir grandemente al desarrollo de esta comunidad, de este corregimiento. Este proyecto fue priorizado en la consulta del PRODE. Aquí estuvo la comunidad presente, donde salió priorizada este proyecto, que gracias a Dios hoy es una realidad, donde ha venido a solucionar los grandes problemas que antes se pasaba por esta comunidad. Aprovecho la oportunidad que se ha presentado para agradecerle al gobierno por haber programado, hacer este programa del PRODE, a la gestión del honorable representante y a toda la comunidad que estaba aquí, que salió priorizado este proyecto para desarrollo de esta comunidad. Como les explico, esto nos viene a beneficiar en la educación, en la agricultura, en la producción, en la salud, porque antes un enfermo, pues, imagínense cómo salía. Ahora hay la facilidad de hasta pagar carro que lo vengan a buscar acá a la comunidad. Antes no, porque había que sacarlo en hamaca, los niños. Habían días que no iban a la escuela porque la quebrada crecida no se podía pasar. La producción también ha mejorado, hay más facilidad para sacar los productos y, en fin, ha venido a llenar una gran satisfacción para esta comunidad. Y también nos falta un recorrido más adelante, que con la gestión de este gobierno nosotros tenemos plena fe y confianza y en Dios Todopoderoso, que nos pueda seguir solucionando para beneficio de nosotros, de la comunidad de Quebrada de Oro. Mi nombre es Facundo García, morador de Quebrada de Oro. Y está mejor el camino, y antes no se podía pasar en la quebrada esa porque se ahondaba. Ahora sí se pasa bien porque está hecho el vado ese. Está mejor el corto el camino que antes. Antes lo hicieron un lío para cuando sacaban uno, se enfermaba por aquí porque no podían pasar la quebrada porque se ahondaba mucho. Y ahora sí el corte está mejor, y el camino también. Ahora los carros suben hasta por arriba, hasta allá también, más fácil que antes. Sí, estamos agradecidos por PRODE, que es una ayuda para toda la comunidad, y estamos muy agradecidos por eso, de hecho.